Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles para platicar con el abogado de migración Alex Gálvez y que nos explique en detalle sobre la ley ejecutiva que firmó ayer el presidente Biden en favor de millones de inmigrantes. Bienvenido, Alex. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, y realmente quiero preguntarle, ¿qué tanto va a poder cambiar el presidente Biden con su nueva orden ejecutiva, las que ha firmado? Pues miren, solamente hemos tenido 2 semanas de un nuevo presidente Biden y ya estamos viendo que él está cambiando las tácticas para asegurarse que los cambios que va a hacer van a ser exitosos. Recuerden que hace una semana él quiso parar la deportación por los próximos 100 días. Sin embargo, los contrincantes lo demandaron y un juez determinó que se tenía que congelar porque actuó de una manera arbitraria y caprichosa. Quiere decir que no estudió el tema antes de declarar esa acción ejecutiva. Lo que está haciendo con esas 3 acciones ejecutivas de ayer es está diciéndole al público y a los jueces y a los contrincantes, voy a hacer comités que van a estudiar el tema de reunificar a los niños. Va a estudiar el tema del programa MPP, que se encuentran 60 mil personas en la frontera esperando por su audiencia de asilo. Y también va a estudiar cómo recuperar la fe de inmigración, por ejemplo, la carga pública, seguir construyendo el muro. Se deberían de haber diferentes clasificaciones de personas que son deportables, porque recuerden que en Obama, muchos que estaban ilegalmente aquí, se les estaba dando amparos y permiso de trabajo. Y estas acciones ejecutivas están construyendo la fundación de estudiar el tema antes de efectuarlos. Quiere decir que le está quitando a los contrincantes la oportunidad de levantar demandas y que el juez diga que el presidente actuó de una manera caprichosa. Eso me gusta lo que está haciendo el presidente. Está construyendo la fundación para asegurarse éxito cuando sea tiempo en el futuro de una reforma migratoria. Alex, un saludo de Antonio. Hacía usted ahora mismo referencia, entre otras cuestiones, a la carga pública. ¿Cómo afectará a los indocumentados este tipo de cambios? Pues es parte de la acción ejecutiva. Quiere recuperar la fe en la ley de inmigración. Y lo que estamos viendo, recuerden que el presidente Trump no es como que creó una nueva carga pública. Ya existía la ley de la carga pública, pero el presidente Trump trató de apretar los tornillos, de hacerle más imposible a la gente en aplicar para la residencia permanente y la ciudadanía, y eso causó mucho miedo. Pero lo que vamos a estar viendo es que este presidente Biden va a quitar esas trabas para hacer el proceso más fácil. Recuerden, siempre existió una carga pública, pero el presidente Trump lo quiso hacer más difícil. Ahora, abogado, ¿cree usted que con la revisión de las opciones de solicitar asilo que tienen miles de inmigrantes en la frontera, ellos realmente tienen una esperanza de poder entrar al país? Pues bien, desafortunadamente no va a haber una esperanza en el futuro cercano. ¿Por qué? Porque hay 60 mil personas que ahorita están esperando sus audiencias allá en México. Y recuerden que la acción ejecutiva nomás es el estudiar en cómo van a cambiar o deshacerse de ese programa de MPP. Pero no vamos a tener un resultado inmediato. Y también eso es una pregunta muy importante, porque mucha gente quiere saber cuáles van a ser los beneficios de estas acciones ejecutivas, si van a ser mañana o pronto. Pero yo quiero que la gente se concentre en lo siguiente. Recuerden que ayer el secretario Mayorkas fue instalado como el jefe de inmigración y bien pronto van a instalar al Attorney General del Departamento de Justicia. Esas dos personas van a efectuar los cambios más rápido que van a causar cambios para las vidas de las personas que están aplicando en la corte o con inmigración. Las acciones ejecutivas en verdad no van a tener resultados bien pronto. Desafortunadamente para esa gente se van a tener que esperar tantito más para ver cambios. Pues hay que seguir esperando pacientemente. Gracias, abogado Gálvez, y por supuesto que nosotros le tendremos al tanto de todo lo que suceda con estos cambios.